Show Periodista. Conflicto en la empresa china Shino Hydro. Trabajadores llegaron a los golpes con sus empleadores durante un paro que realizaban protestando por supuestos maltratos e incumplimiento de convenios laborales y despidos injustificados. Los ánimos se caldearon cuando uno de los ejecutivos asiáticos quiso abrirse paso en el bloqueo utilizando una retroexcavadora. Esta empresa es la encargada de la construcción de algunos tramos de la carretera en Bulobulo, zona del Chaparé. Yo, periodista.